os traigo la segunda parte de La de Noviembre. Bueno, veréis que va a haber un pequeño corte y es que, bueno, estamos ya casi a finales, probablemente me acabe uno o dos libros más y entonces los grabaré y los pegaré a este vídeo, pero bueno, quería ya, <coughs> perdón, grabar estos libros porque son varios para no tenerlos ahí rondando ni nada. Bueno, me he leído por una parte la novela gráfica del diario de Anne Frank, de Ari Folman y David Polonsky, de editorial, eh, me gusta leer de bolsillo, de la Fundación Ana Frank. Es una novela gráfica que está muy bien, que es bastante fiel a lo que es el libro, con unos dibujos muy buenos. Y bueno, aquellos que nos guste mucho la lectura o nos guste la literatura, pero si los cómics os los recomiendo leer para así poder conocer la historia. Ya que está muy entretenida y se hace muy amena. También me acabé Sin Corazón de Marisa Meyer, eh, que es autora de la saga de las Cónicas Lunares, de Editorial Hydra Nos cuenta la historia de cómo se forjó eh, La Reina de Corazones, tradición de el País de, de las Maravillas. Es un libro que he leído en lectura conjunta. Perdón, me ha encantado y los recomiendo muchísimo. Si os gusta la fantasía y tal, os va a encantar este libro. También me he leído en inglés Matilda de Dahl. Yo me lo había leído hace muchos años en español y vi esta edición en inglés pues, y dije: Pues la voy a volver a releer. Es una edición que nos viene con dibujos. Ahí podéis ver y qué bueno. Es decir, creo que todos conocéis la historia de Matilda. Lo que es el libro hay algunas cosas que cambian con respecto a la película, como siempre. Pero bueno, es una historia que me ha encantado, muy dulce, muy tierna y que recomiendo totalmente. También me he leído el último tomo de Manga de Huge, de Yoshiki Tonogai, de Editorial Librea. Es el tomo número 6, el último. Finalizamos la saga y la verdad es que para nada me hubiera esperado el final ni quién tiene organizado todo esto de verdad si os gusta el manga y os gustan las películas de misterio, acción, miedo y demás os va a encantar esta saga también me he leído la casa de papel <coughs> perdón el libro <coughs> perdón que me ha dado hora. el libro de escape book bueno, si conocéis todo cómo son las skip rooms y demás, pues esto es un, lo mismo para un libro. La verdad que hay algunos ejercicios que son más fáciles que el que os había enseñado hace unos meses, pero está muy bien. Además, tiene muchísima intriga, tiene una historia en sí de trasfondo, color, que no es solo descubrir los misterios y ya está, y lo recomiendo. Bueno, también me he leído los tres últimos tomos de We Stand que es el número 4, el número 5 y el número 6. Con esto acaba la saga. Veréis o habréis visto la review, me imagino. Y bueno, es una saga que me ha encantado. Le haría falta una secuela de qué, fueron, qué fue de los personajes pero sí me ha gustado porque aparte de la historia de acción y de lucha típicas que hay siempre en este tipo de historias tiene una historia de trasfondo y me encanta luego por otra parte también me he leído la trilogía de la selección que está formado por la selección la élite y la elegida de Kieracash veréis también la review pero es una trilogía a la que creo que se le ha dado más bombo del que realmente tiene ya que Está bien como entretenimiento, pero no creo que vaya mucho más allá. También me he leído la primera parte del Señor de los Anillos. Aquí está el libro entero, pero me he leído la Comunidad del Anillo, que me ha encantado. Próximamente leeré la segunda parte, no sé si en diciembre o en enero. Y cabe decir que me ha encantado como todo el mundo de Tolkien. Además aquí tenemos muchísimas más cosas de lo que aparecen en las películas, muchos más guiños, cosas que no aparecen en las pelis y que nos falta la historia y me ha encantado la verdad. todos los libros que he leído este mes ha sido Jurassic Park de Michael Crichton. La primera parte tengo la segunda parte entre mis libros pendientes que están estos de aquí, creo que los podéis ver, no se ven todos pero está por aquí en este listado. Y bueno, es un libro que me ha gustado, que difiere bastante de la película. Hay muchos cambios, cosas que aquí pasan y en la película no y al revés, pero es un libro que me ha encantado. Solo le pondría la pega de que a veces utiliza datos un poco científicos, por así decirlo, que no están al alcance de cualquiera. Pero por lo demás me ha encantado. También me he leído en cuestión de un día. La Flor de Fuego, de Alba Quintas Garciandia de Nocturna Ediciones. Es un libro que me he leído en un día, como os he comentado, que nos narra la historia del instituto de Columbine, de la masacre que hubo ahí. Contado desde el punto de vista de un muchacho de ese instituto. Me ha encantado, me ha enganchado totalmente y estaba deseando todo el rato saber qué más pasaba. Y por último este mes, lo último que me leí fue una novela gráfica que es La vampira de Barcelona de Miguel Ángel Parla y Valerés Mejano González, <coughs> perdón, que nos cuenta la historia de la, famis, de la famosa eh, vampira de Enriqueta Martín, desde que es descubierta por una vecina hasta que muere, nos lo cuenta todo en torno de novela gráfica, como os decía, y me ha encantado porque lo muestra bastante claramente todo el proceso que hubo, pero desde un punto de vista muy entretenido. Y bueno, todo, estos han sido todos los libros que he leído en el mes de noviembre, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar. Aquí.